En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para quienes vean después este mensaje, esta es la segunda parte de una predicación que ya tuvimos, que se refiere a los cinco diques. Recomiendo a quienes no hayan visto esa predicación a que miren el enlace respectivo en la descripción de este video y lo puedan ver, porque esta es la continuación y en cierto sentido la respuesta a ese primer video. La idea central en ese video es que Dios quiere que el río de su amor y de su gracia recorra todo nuestro ser, pero por distintas situaciones que a veces son sutiles y difíciles de encontrar, ese río de gracia queda represado. Y nosotros hemos presentado en la primera parte de la predicación, hemos presentado ejemplos de esas limitaciones, de esas represas, o la palabra que utilizamos fue diques. Hemos visto cinco tipos de diques que están ahí descritos. Y lo que intentamos ahora es la respuesta a esos diques, es decir, ¿qué tipo de decisiones debemos tomar, porque se trata de decisiones, para poder superar esa limitación? Hay que destacar que los diques no se van solos. Tal vez la primera y más importante idea de este mensaje es: los diques no se van solos. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que uno puede pasarse la vida entera con una de estas represiones o con una de estas limitaciones y realmente como un esclavo al que nunca le quitan la cadena, y así vive y así muere. Y es por eso enfatizo, por eso he querido enfatizar la palabra decisión. Se necesita un acto explícito, una decisión concreta para poder vencer ese tipo de limitación. Pero vamos a animarnos primero con una certeza, y es que sí hay personas que han dado respuesta a estos diques. Entonces, en una especie de introducción ampliada, lo que vamos a hacer ahora es presentar el testimonio de algunos santos y vamos a ver cómo ellos efectivamente conocieron esta clase de limitaciones y las pudieron superar. Entonces, brevemente mencionemos santos, son nuestros amigos, son nuestros ejemplos, y sobre todo son personas que están dispuestas a ayudarnos. Varios santos han mencionado que son capaces y gustosos de ser útiles a nosotros mientras vamos de camino. Así, por ejemplo, tenemos esa frase de Santo Domingo de Guzmán: les voy a ser más útil desde el cielo que lo fui en la tierra. Él tenía certeza de que la muerte no iba a limitar su capacidad de hacer el bien. El primer dique que mencionamos fue la aplicación desmedida de un hábito intelectual que uno ha formado en tiempos difíciles, en tiempos de supervivencia. Y yo quisiera que nos acercáramos a San Bartolomé. San Bartolomé, uno de los 12 apóstoles. Como sabemos, Bartolomé tiene otro nombre, es Natanael. El final del capítulo primero del Evangelio de Juan nos presenta la historia de la vocación de Natanael. Y hay varios elementos importantes en esa historia vocacional que nos muestran cómo funcionaba la cabeza de Natanael y cómo, a raíz del encuentro con Cristo, Natanael tomó muy buenas decisiones, realmente acertadas decisiones, que le llevaron pues a ser lo que llegó a ser, todo un apóstol. Nos dice la Escritura que Natanael era maestro de la ley. Era seguramente lo que correspondía a un escriba. Quiere decir que él había formado su cabeza para ser maestro, para enseñar, no para ser discípulo.
nos damos cuenta que era una persona, lo podríamos describir como clasista. Él desprecia el origen de Cristo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Natanael estaba acostumbrado a que lo siguieran a él. Pero todo eso cambia cuando se encuentra con Jesús. Podemos decir que su mente, su inteligencia empiezan a trabajar de otra manera. Él ya no va a ser el maestro, sino el discípulo. Ya no va a ser la persona que tiene seguidores, sino que él mismo se convierte en un seguidor. Y a pesar de que ha aprendido tantas cosas sobre la ley, a esa edad, seguramente debía tener cerca de 40 años o más, a esa edad, él empieza a aprender de nuevo. Me parece en ese sentido que Bartolomé, San Bartolomé, es un testimonio muy hermoso de cómo una persona puede dar un vuelco tan grande. Les repito, él que había sido maestro todo el tiempo, empieza a ser discípulo. Tenía seguidores y se convierte en seguidor. Tenía una cierta importancia. Si miramos los evangelios, en ninguna parte aparece protagonista de nada. Es decir, llevó una vida realmente humilde y escondida en el servicio a Jesucristo. Por eso lo tomamos como testimonio de que una persona sí puede cambiar, sí puede cambiar sus hábitos intelectuales. En segundo lugar, mencionábamos el dique del condicionamiento emocional por las personas que son importantes para uno. Y aquí tomamos como ejemplo a nadie menos que el apóstol San Pablo. El apego, el amor que tiene Pablo a su raza, a su pueblo, es impresionante. Es tan impresionante que en la carta a los romanos encontramos una frase impactante. Dice San Pablo, yo aceptaría, yo quisiera ser excluido de Cristo si ese fuera el precio que hubiera que pagar para que mi pueblo creyera en Cristo. Fíjate que es una frase absurda. Lo que está diciendo es algo así como que yo me condene. Pero si eso es lo que hay que hacer para que mis hermanos crean, estoy dispuesto a hacerlo. Ese es el nivel de amor que él tiene por su raza. En nuestra época yo creo que es muy difícil encontrar una persona que tenga esos niveles de amor, pero eso era lo que tenía San Pablo. Y nos damos cuenta, sin embargo, que movido por ese mismo amor, pero atención, un amor ya sublimado por Cristo, purificado y levantado por Cristo, San Pablo es capaz de hablarles claramente a los de su propia raza y decirles, ustedes están oponiendo al regalo de Dios. Así, por ejemplo, cuando en aquella sinagoga del Asia Menor, de la actual Turquía, les dice, si ustedes responden con insultos, entonces me voy a predicar a los paganos. Y también en otra parte dice, yo no soy responsable de la sangre de nadie, porque yo he hablado abiertamente el Evangelio. Es decir, que el grado de amor que él tiene por su pueblo es increíble, pero incluso con ese grado de amor, él no amarra su lengua, dice lo que tiene que decir. Es decir, el dique está superado. El tercer dique que mencionamos es el conflicto con aquellas aspiraciones que uno considera razonables, cosas que uno considera lógicas y que uno considera que Dios, entre comillas, le debería conceder, porque son cosas lógicas. Aquí tenemos también a un gran patrono que nos muestra cómo continuamente Dios le estaba desarmando el mundo y él siempre acepta y siempre busca en la nueva situación el querer de Dios. Estamos hablando de San José. Observemos cómo San José tiene su plan y después resulta que María, su esposa, está embarazada. Ese es un cambio radical. Y entonces él piensa, bueno, aquí lo que toca hacer es despedirla, pues para que no la maten. Yo le doy un acta de divorcio y despedirla. Y entonces Dios le cambia ese plan. O sea, primero su plan era, me caso con ella. Pero ella está embarazada. Bueno, entonces no me caso con ella. Pero es que este embarazo es distinto. Es que es obra del Espíritu Santo. O, está bien, entonces sí me caso con ella. Otra vez a cambiar. Y nace el niño. Y después de que nace el niño lo buscan para matarlo, entonces no podemos quedarnos aquí, vamos para Egipto. Y luego le advierte el ángel, no, ya se murieron los que buscaban la vida del niño, ya puedes volver, entonces voy para allá. Es decir, continuamente San José tenía que readaptar su vida.
cuando él estaba viviendo en la comunidad judía, seguramente en Alejandría, fue donde él vivió en Egipto, cuando él estaba viviendo en esa comunidad judía, pues su mundo ya estaba armado, o sea, ya tenía otra vez mundo, ¿no? Otra vez vete. Y ahora te vas para Nazaret, una realidad distinta. San José es un ejemplo impresionante de obediencia, pero miremos la obediencia esta vez sobre la clave del tema que traemos, el tema de los diques. San José no queda limitado por lo que es razonable. Si te gusta esta frase, San José obedece más allá de lo razonable. Y yo creo que ese tipo de santos Dios lo sigue necesitando. Gente que obedezca más allá de lo lógico, más allá de lo que a mí me parece razonable. El cuarto dique que hemos mencionado es la fascinación por los atajos o la automatización de procesos. Y yo ya adelanté qué tipo de santos nos enseñan en esto. Son los santos que se han dedicado a las obras de educación. Porque los verdaderos santos educadores, como un San José de Calasanz, como un San Juan Bosco, como una María Mazzarello, como una María Magdalena Pazzi, todos esos santos y santas son personas que se han acostumbrado no a trabajar en masa. Y es muy grande, yo creo que nosotros necesitamos mucho el auxilio de ellos, porque ellos pensaron en grande, pero no pensaron en masa. Como me gusta decir, tomé nota de esa frase. Pensaron en grande, pero no pensaron en masa. Porque si tú lo piensas bien, el capitalismo piensa en grande, pero cada vez que piensa en grande, piensa en masa. Es decir, lo que necesitamos son números, números que multipliquen otros números que son nuestras ganancias. En cambio, el amor de Dios cuando multiplica los números, lo que hace es multiplicar la caridad para que cada uno siga siendo absolutamente único. Es decir, automatización, cero. Automatización no cabe aquí, es cada uno el que es importante en su modo educativo. Por mencionar uno solo, que como ustedes me conocen, admiro hace muchos años, yo dejaría aquí a San Juan Bosco. Sobre todo porque las historias con las que él trabajó fueron historias muy difíciles. Muchachos llenos de conflictos, muchachos rechazados, llenos de resentimiento. Esas fueron las personas. Esto vale muchísimo. El quinto dique que mencionamos es el apego a la propia raza, el propio grupo. Y resulta que aquí podemos mencionar a los misioneros. Un misionero tiene que salir como Abraham, ¿no? Sal de tu casa, sal de tu tierra, sal de tu mundo. Yo quisiera mencionar aquí a uno de los jesuitas de primera generación, San Francisco Javier. Especialmente porque el recorrido misionero de Francisco Javier, podríamos decir así informalmente, es un recorrido loco. Es salir de la Europa, salir del París académico, darle la vuelta a África por debajo, no existía el canal del Suez, volver a subir por el lado de Madagascar hasta llegar a la India, luego dar toda la vuelta por el sureste asiático hasta llegar a China y Japón. Este hombre estaba perfectamente dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Y yo creo que es un gran testimonio para nosotros. Ahí terminamos esta introducción. No estamos solos. Es decir, estos santos han tenido que vencer sus diques. Y finalmente, ¿qué es lo que tienen en común todos? Que es Cristo el que rompe las barreras. Es Cristo el que, como dice San Pablo, de un modo impresionante en la carta a los Efesios, con su cuerpo desnudo en la cruz, empuja y derriba la barrera. Y es el que logra que nosotros salgamos más allá de nuestras prisiones y es el que logra, por supuesto, que caigan los diques. Bueno, ahora sí pasemos uno por uno para ver qué tipo de estrategias podemos utilizar nosotros, sabiendo que la estrategia de estrategias se llama Jesucristo. Se llama creer en Cristo. Se llama aceptar a Cristo, se llama proclamar una y otra vez el señorío de Jesucristo en toda nuestra vida. Eso es siempre lo que revienta las barreras. Eso es siempre lo que rompe las cadenas. Eso y solamente eso. Entonces, la mega estrategia es siempre más fe, más esperanza, más amor a Jesucristo. En cada uno de los cinco diques vamos a plantear dos cosas. Una primera fase se llama conocimiento de nosotros mismos, conocimiento de sí mismo. Obviamente eso va muy de acuerdo con la espiritualidad de nuestra santa doctora y patrona Catalina de Siena.
En cada uno de los diques hay una fase que se llama CDS, conocimiento de sí. En cada dique. Y luego en cada dique vamos a ver o preguntas complementarias o actividades específicas que uno puede hacer. Podríamos llamarlos ejercicios, porque muchas veces en este tipo de cosas uno tiene que hacer un ejercicio. Acuérdate lo que dijimos, esto es de decisión, esto no se va a caer solo. No se va a caer solo, es lo mismo que el pecado no sale solo. El pecado está bien a gusto donde está, no se va a salir. Por consiguiente, uno tiene que sacarlo pues, en el nombre de Cristo y con el poder de Cristo. Entonces, para que estemos claros, en cada dique vamos a mencionar una fase que llamamos CDS, conocimiento de sí, y otra fase que llamamos ejercicio práctico. Entonces, empecemos. El primer dique, una vez más, son aquellos hábitos intelectuales que uno tiene demasiado arraigados. Y los tiene muy arraigados, ¿por qué? Porque los formó en tiempos de supervivencia. Y cuando uno actúa en tiempos de supervivencia, ¡wow! Eso queda muy, muy grabado dentro de uno. Entonces, ¿cuál es la parte de CDS aquí? ¿Cuál es la parte de conocimiento de sí? La formulamos en términos de tres preguntas. Voy a hablar relativamente ágil. Estos apuntes van a quedar junto con el video. Si se les escapan algunas preguntas o esto, no se preocupen, que luego queda en la descripción y se puede conseguir en otra parte. Entonces, las tres preguntas que considero claves en este primer dique para el conocimiento de uno mismo son, ya algo de esto hemos adelantado en la predicación anterior. Primera, ¿cuáles han sido mis tiempos de supervivencia? Hay que empezar por ahí. Hay que identificarlos. Hay que identificarlos porque, lamentablemente, bueno, no sé si decir lamentablemente, es algo muy natural, es algo muy explicable. Uno huye de eso. Uno trata de no pensar en eso. Uno trata de pasar la página e incluso hay personas que están bloqueadas. Bloqueadas. Hay gente que solo en una terapia profunda, terapia psicológica profunda, empieza a desenterrar cosas que no quería recordar. Entonces, una parte es eso. ¿Cuáles han sido mis tiempos de supervivencia? Segundo, ¿cómo los afronté? ¿Con qué recursos? Es decir, hay que hacer como una crítica de lo que uno utilizó y de lo que uno aprendió en ese momento. ¿Cuáles fueron las estrategias que salieron en ese momento? Cuando me sentí solo, cuando me sentí despreciado, cuando me sentí atacado, cuando sentí el absurdo de la vida, ¿qué estrategias utilicé? Entonces, algunas personas, por ejemplo, en esos tiempos de supervivencia, lo que hicieron fue aferrarse a alguien. Se aferraron a un amigo, a una amiga, al novio. Estoy conociendo en esta época de mi vida muchos noviazgos que tienen característica de puro salvavidas. Es decir, todo me falló y me aferro a mi novio, pero en realidad no es novio, en realidad es mi salvavidas. Tanto que algunas personas buscan hasta gente de su mismo sexo porque hay casi lo que importa es salvavidas. Entonces hay que hacerle una crítica a ese momento. ¿Qué fue lo que yo utilicé? ¿Cómo llegué yo a eso? ¿Cómo era yo en ese momento? Y para terminar la fase CDS de este primer dique, ¿qué siento hoy al visitar esos recuerdos? O sea, uno tiene que tratar de evaluar qué tan vivos están los miedos o qué tan vivos están los rencores o qué sé yo, sentimientos negativos que suelen estar asociados con esos tiempos de supervivencia. Muchas veces eso sigue vivo. Y la prueba de que está vivo es que la persona se turba, la persona se descompone, como decimos, la persona se desconcierta. Pues, ¿qué te está indicando eso? Que el tema está perfectamente vivo. Tú te pones a recordar lo que sucedió. Hay casos dramáticos, pues yo lo sé por mi hermano psicólogo Saulo y también por experiencias propias. Hay personas que nada más recordando tiemblan de rabia o de miedo. O sea, el recuerdo está vivo y eso es muy importante tenerlo presente. Por favor, tener en cuenta que todo lo que sea conocimiento de sí, según las enseñanzas de Santa Catalina, siempre se realiza en comunión con la Iglesia y siempre en el nombre de Jesús. Esto es muy importante porque puede llegar a ser demasiado desde el punto de vista emocional.
Pero bueno, las estrategias iniciales en este primer dique son esas. ¿Cuáles fueron mis tiempos de supervivencia? Ubicar esos tiempos. ¿Qué era lo que yo hacía? ¿Cómo trataba yo de defenderme? Sobre todo esta parte es muy difícil porque muchos de esos tiempos de supervivencia acontecieron cuando uno no tenía recursos. Por ejemplo, si uno era un niño, ¿qué recursos tenía uno de niño? Piense usted el caso de un niño abusado, por ejemplo. ¿Qué recursos tiene una persona de esas para tratar de darle un sentido a lo que le está pasando? Así que es algo muy difícil, es algo muy delicado, pero es algo que hay que hacer. Bueno, esa es la fase de CDS, tiempos de supervivencia, qué estrategias utilicé y qué tan vivo está eso ahora. Luego, ¿qué clase de ejercicios podemos hacer? Nuevamente, en este punto, seguimos con preguntas. Preguntas que hay que tratar de responder de una manera explícita. Mis circunstancias han cambiado, indudablemente. ¿Qué puedo aprender de mis nuevas circunstancias? Recuerden lo que dijimos de los soldados que han estado en zonas de extremo conflicto. Muchas de esas personas no logran dar este paso, esto que estamos diciendo. ¿Cuáles son mis nuevas circunstancias y qué puedo aprender de estas nuevas circunstancias? Hay gente que no logra dar ese paso. Y toda terapia para el estrés postraumático, toda terapia siempre requiere que la persona llegue a hacer conciencia. Oiga, ya está en otro cuento, ya está en otras circunstancias. Luego, ¿qué es nuevo en el entorno en que me encuentro? Sobre todo, ¿qué es nuevo en términos de qué clase de necesidades tienen las personas que están a mi alrededor? Fíjate que hay algo que tienen en común estos diques, y es que como el nombre lo indica y son represas, en realidad lo encierran en uno mismo. Entonces, el acto de salir uno de sí mismo y ver en las nuevas circunstancias cuáles son los sufrimientos, en las nuevas circunstancias, cuáles son las personas, eso hace una verdadera tarea. Y luego es donde aparece el cuadro este. Vamos a explicar este cuadro porque yo creo que nos puede servir. Este cuadro intenta responder a una pregunta que es la siguiente. ¿Qué mensaje estoy recibiendo de mi zona de aprendizaje social? La zona de aprendizaje social es lo que intenta explicitar este cuadro. Vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué es la que llamamos zona de aprendizaje social? A ver, el cuadro está dividido en tres grandes secciones. Están marcadas, en este caso, por la tinta roja. Hay una zona muy amplia que corresponde a aquellas personas para las que yo soy relativamente indiferente. Es decir, ni les importo mucho, ni les caigo muy bien, ni muy mal. Esa zona es muy grande, claro. La zona de la gente para la que yo soy indiferente. O sea, de hecho, para la mayor parte de las personas, pues yo no soy particularmente importante. Luego tenemos otras personas para las que no soy indiferente. Entonces tenemos una zona que hemos puesto CN, que son aquellas personas que son contrarias, o hubiéramos podido poner otras palabras aquí, hubiéramos podido también poner CR, las personas que tienen una postura crítica, una persona crítica conmigo. Es decir, son las personas que no son particularmente favorables. Y aquí entran mucho tipo de personas, entran personas que son totalmente hostiles, o simplemente entran personas para las cuales yo no soy ni el gran amigo, ni el mejor amigo, ni etcétera. Entonces, todo este cuadro representa a aquellas personas que son críticas conmigo. Todo este cuadro, la sección que está marcada con las líneas rojas. Si miramos la otra parte, encontramos el otro cuadro que son las personas que son favorables a mí. O sea que básicamente uno en la vida tiene gente a la que uno no le importa mucho, hablando así. Hay gente a la que uno no le importa mucho, hay gente que es contraria o crítica de uno y hay gente que es más bien favorable. Dentro de la gente que hay favorable, pues habrá unos que son un poco favorables, tienen un concepto más bien positivo, pero sin mucho entusiasmo, y hay gente que es supremamente favorable. Son nuestros incondicionales, la gente que apuesta por uno, la gente que es, como dice esa expresión tan colombiana, para las que sea, que se abrevia, para las que sea. Bueno,
Entonces, lo primero que hay que entender en este cuadro son las tres grandes zonas: la zona crítica, la zona favorable y la zona indiferente. Pero ahora ustedes se dan cuenta que también aparecen otras zonas. La línea morada representa a aquellas personas que me conocen realmente. Porque es que mucha de la gente que es indiferente no me conoce, no sabe nada de mí. La línea morada, el cuadro que está representado, la zona que está representada por la zona morada, por la línea morada, son aquellas personas que me conocen, gente que me conoce. Y observa que dentro de la gente que me conoce, hay gente que me conoce, pero soy indiferente para ellos. Pensemos en un compañero de trabajo. Sí, yo sé que usted trabaja ahí, ya está. Realmente me conoce, me ha oído en una asamblea, me ha oído en una reunión, pero es más bien neutro, indiferente conmigo. Dentro de la gente que me conoce, hay gente que es crítica conmigo. Y dentro de la gente que me conoce, hay personas que son favorables. Consideran que yo soy una persona, qué sé yo, agradable o interesante o lo que sea. Entonces, la zona morada corresponde más o menos a lo que cada uno de nosotros llama mi mundo. Entonces, ¿mi mundo qué es? Pues mi mundo es la gente que me conoce y que yo conozco. Fuera de ese mundo, que es mi mundo, hay muchas otras personas, repito. Observen que hay personas que pueden encontrarse en esta zona, es decir, que son críticos de mí, pero no me conocen. ¿Cómo puede suceder eso? Claro, por ejemplo, piense usted una persona que odia a los cristianos. No sabe absolutamente nada de mí, pero con solo saber que yo soy cristiano ya me detesta. Hay gente que odia a los sacerdotes, porque el sacerdote ya lo detesto, ya tengo rabia contra él. O hay personas, pasémonos a esta otra zona, gente que es favorable a uno aunque no lo conoce. Hay personas que por el solo hecho de que yo soy de su mismo país o de su misma raza o les recuerdo a alguien, casi no saben nada de mí, prácticamente no me conocen a mí, pero tienen una idea favorable hacia mí. Bueno, volvamos aquí a la línea morada. La línea morada representa lo que es mi mundo. Y también en mi mundo están las mismas clasificaciones, gente indiferente, gente crítica y gente favorable. Y luego aparece una línea azul. La línea azul son las personas que no solamente me conocen, sino que son las personas que yo mismo considero cercanas. Propiamente es difícil que una persona sea muy cercana y que sea indiferente. Esta zona aquí es un poco cuestionable si existe o no existe. O sea, que una persona sea muy cercana y que sea indiferente. Pero sí sucede. ¿Sabes en dónde sucede? En la familia. En la familia pasa esto. Hay gente que uno la tiene súper cercana y sin embargo no le importa mucho. Es decir, si uno les contara, por ejemplo, mire, el Señor Jesús me sanó una herida terrible. Ah, sí, sí, ok, tu religión, bien, bien, ok. Es decir, uno está cerca de ellos. Pueden ser primos, pueden ser hermanos incluso. Y uno sigue siendo indiferente. Por supuesto, hay personas que pertenecen realmente muy cerca de mí, son cercanas a mí, no solo conocidas. Acuérdate que la línea morada son los conocidos. Hay personas que están en la línea, dentro de la línea azul, son cercanas y precisamente porque son cercanas son contrarias. Porque lo tienen a uno cerquita, entonces esas personas son las que tienen una particular animadversión. Esto sucede en comunidades religiosas, esto sucede también dentro de la familia. Y a veces hay personas que están aquí muy cerca y ahí es donde está el refrán ese. ¿Cómo dice el refrán? No hay cuña, el de la cuña. No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Exactamente, ahí es donde sucede. Aquí está el refrán de la cuña. Felizmente, también aparecen personas que están muy cerquita de uno y que son muy favorables a uno. Amigos entrañables, personas con las que uno ha compartido su fe de un modo cercano y que realmente estamos vibrando en la misma frecuencia, etc. Cuando uno mira todo esto, uno se da cuenta que el tablero, que es como nuestro universo, quedó con bastantes zonas. ¿Cuántas zonas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zonas. Hay una zona privilegiada que es la que consideramos zona de aprendizaje social. La zona que llamamos de aprendizaje social es la que aparece sombreada aquí. Es decir, aquellas personas que son más bien críticas de uno, pero no son ni ajenas, es decir, no es que no me conozcan, ni tampoco son demasiado cercanas.
Donde uno suele tener el mayor aprendizaje social es en esta zona. La zona que está entre las personas muy cercanas y las personas que no saben nada de mí. Dicho de otra manera, ¿qué nombre le damos a estas personas? Son las personas que son, no me confundan, esas personas son las que son conocidos, pero no demasiado cercanos y más bien críticos. Esas son las tres características. Para quienes toman sus apuntes, ¿cuál es la zona de aprendizaje social? Personas que me conocen, que no son muy cercanas y que son críticas conmigo. Vamos a ver por qué el aprendizaje social sucede en esa zona y qué tiene que ver eso con el primer dique que hemos mencionado. ¿Por qué el aprendizaje social sucede ahí? Bueno, primero hay que explicar por qué no sucede en las otras grandes zonas. Evidentemente, las personas que prácticamente no me conocen, o sea, la zona de indiferencia, es muy poco el aprendizaje social que puede venir ahí. Esas personas que están moviéndose en las zonas de indiferencia, digamos que se dejan llevar por la opinión pública. Por ejemplo, los que son hostiles a mí, porque yo soy sacerdote, ¿qué puedo yo aprender de esa persona? Pues no voy a encontrar nada particular por ese hecho. O sea, no lo voy a encontrar aquí, en esta parte de acá. Los que son indiferentes a mí no me van a enseñar realmente mayor cosa. O sea que entendemos por qué en esta zona de los que no me conocen y son críticos, ahí no voy a aprender mucho. En esta zona de indiferencia no voy a aprender mucho. Pero hay una cosa interesante, una cosa que yo aprendí desde el noviciado y se la agradeceré siempre a mi maestro de novicios. Es muy poco, óigame esto, es muy poco el aprendizaje social que uno tiene en la zona favorable. ¿Por qué? Porque las personas de la zona favorable están demasiado dispuestas a disculpar los errores que yo tenga, me comprenden tanto, me aceptan tanto, que muy pocas veces se toman el trabajo de criticar lo que yo estoy haciendo mal. Entonces, ¿quiénes están aquí? Son las personas, en esta parte que estoy señalando ahora, son las personas que no me conocen mucho, pero que son favorables a mí. Por ejemplo, ¿quién? Las personas que son súper piadosas y saben que existe un sacerdote. Entonces, bueno, perdón que los ejemplos los hago sobre mí mismo. Saben que existe un sacerdote. Entonces, como existe un sacerdote, entonces, bueno, tiene un concepto positivo. Esa persona, en términos de aprendizaje social, pues no va a implicar un desafío o un cambio para mí. La persona que está aquí, que sí me conoce, pero que es favorable, es la persona que trata de darme más bien ánimo, todo este tipo de cosas, y tampoco me va a aportar mucho en ese campo, e incluso las personas que están muy cerca, aunque a veces aquí también suceden algunos aprendizajes en las personas que están muy cerca. Pero donde suele en cambio suceder el aprendizaje social es en las personas que son críticas. Pero una persona que es crítica y que no sabe nada de mí no me va a enseñar mucho. Y la persona que es crítica y está demasiado cerca de mí tampoco me va a enseñar mucho, porque simplemente lo que tiene es lo que popularmente llamábamos en mi infancia tirria. Es decir, me tiene mala voluntad. Hágalo yo, lo que haga siempre le va a parecer mal. Esa persona no me enseña nada. Por eso, es la zona intermedia dentro del sector crítico. Repito, personas que me conocen, que no son demasiado cercanas y que son críticas conmigo, es ahí donde sucede el aprendizaje social. Eso significa que uno debe prestarle especial atención a esa zona. Esa es la zona donde van a aparecer críticas que no están marcadas simplemente por el odio, como sí puede pasar si la persona está demasiado cerca de mí. Son críticas que no están marcadas simplemente por el odio o por la mala voluntad, y son personas que lo que dicen no lo dicen en general, porque sí me conocen. Entonces, las personas, vuelvo a repetir la definición de la zona de aprendizaje social, son las personas que me conocen, que no son demasiado cercanas y que son más bien críticas hacia mí. Bueno, ¿por qué esa es zona de aprendizaje social? Pues inmediatamente uno se da cuenta. Precisamente porque son personas que no me aprueban todo, porque son personas más bien escépticas, porque son personas que ven fácilmente mis errores y que no tienen mucha dificultad en señalar esos errores, son las personas a las que yo más debo prestar atención.
Es decir, lo que salga de este sector, lo que salga de este sector, yo lo debo considerar importante. No quiere decir que todo lo que digan es cierto. No quiere decir que todo lo que digan es la verdad absoluta. Pero muy posiblemente ahí es donde me voy a encontrar cosas que yo no vería en otros sectores. Les quiero contar, de nuevo de una manera autobiográfica un poco, les quiero contar cómo me sucedió esto o cómo ha sucedido algo de esto en mi propia vida. Como todos saben, creo yo, pues tengo un origen vocacional muy vinculado con la renovación carismática. Podríamos decir que el mundo de los carismáticos, carismáticos entusiastas y bautismo en el Espíritu y el poder del Señor y congreso carismático, podemos decir que se parece un poco a esta zona súper cercana, ¿sí? La zona súper cercana. Ahí es difícil aprender. Pero resulta que cuando yo entré a mi comunidad, me encontré con que había muchas personas que tenían muchos prejuicios y mucha distancia con la renovación carismática. Claramente eran críticos. Algunas de esas personas simplemente pues tenían como una especie de antipatía. Yo no he tenido muchos enemigos así bárbaros, brutales, pero sí los he tenido. Yo recuerdo el caso de una persona, creo que es de las personas que más me ha detestado, eso me sucedió dentro de la comunidad, es una persona que lamentablemente ya murió, he orado muchas veces por él, pero a esa persona sí puedo decir que me conoció muy de cerca y me tenía mucha, pero mucha rabia. Yo sentía que prácticamente cualquier cosa que él dijera estaba marcada pues por eso, por una rabia terrible que me tenía. En cambio, ¿quiénes eran las personas que estaban aquí? Conocidos, pero no demasiado cercanos, pero sí críticos. Esas personas muy escépticas con la espiritualidad carismática, cuando empecé a acercarme a Santa Catalina de Siena, escépticos de Santa Catalina de Siena. Bueno, en esas personas aparecieron observaciones muy interesantes. Muchas de las limitaciones que tiene el movimiento de la renovación carismática, yo lo escuché primero en la zona de aprendizaje social. Si yo me hubiera quedado todo el tiempo en el mundo de lo favorable, nunca hubiera podido aprender eso. Y eso nos puede pasar a todos. Esta es una de las razones por las que yo trato de acercarme, como lo he comentado en otras oportunidades, yo trato de acercarme a algunos escritos que son hostiles, sobre todo de aquellas personas que sí conocen sobre la fe. Gente que es tan visceral contra la iglesia y contra la fe cristiana, como este orador científico evolucionista llamado Richard Dawkins. Richard Dawkins está aquí, en el cristianismo él está aquí. Es decir, lo que él conoce, cada centímetro que conoce el cristianismo, es para escupirlo y maldecirlo. Es un tipo que obra todo el tiempo con un condicionamiento de odio tan notable que muchos científicos se desvinculan de él y dicen, no, no, yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Científicos ateos se desvinculan de Richard Dawkins porque sienten que su crítica no es objetiva. O sea, Richard Dawkins estaría aquí. Hay algunos que no saben nada del cristianismo, esos tampoco funcionan. Pero hay personas que sí conocen del cristianismo y que sí tienen algo interesante que decir del cristianismo. Yo pondría, por ejemplo, en esta zona sombreada que llamamos zona de aprendizaje social, yo pondría ahí a un personaje como Mahatma Gandhi. Él conoció mucho el cristianismo y acuérdate las críticas de él, de las cuales la que más recuerdo es, cristianos, ¿qué habéis hecho de vuestra alegría? Es una pregunta lícita, es una pregunta real. Por eso te digo, esa es la zona de aprendizaje social, es puro aprendizaje social. Entonces, ¿por qué este tema es tan importante? ¿Por qué nos interesa tanto este aprendizaje social? La razón por la que nos interesa tanto es porque es ahí donde uno más fácilmente puede vencer los hábitos intelectuales. Es decir, cuando uno empieza a prestar atención a estas voces, que no son voces amables porque pertenecen al área crítica, no van a ser voces amables, pero son voces todavía razonables, no son personas que están obsesionadas de odio contra mí, son personas que dicen cosas razonables. Es ahí donde yo puedo cuestionar mis hábitos intelectuales. Por ejemplo, lo que les ha pasado a varios misioneros, especialmente los misioneros que trabajan en Oriente. Cuando uno ha trabajado mucho tiempo en nuestros pueblos, que llamamos pueblos de Occidente en términos de civilización, uno está acostumbrado a que todas las conversiones empiezan
por temas morales. Yo era un borracho perdido, yo era mujeriego, yo era no sé cuánto, pero me encontré con el Señor Jesús y todo cambió. Uno está acostumbrado a ese modelo de conversión y uno está tan acostumbrado a ese tipo de conversión que muchos misioneros cuando llegan a predicar a Oriente llegan con ese mismo lenguaje, pero se encuentran con un problema. Se encuentran con el problema de que muchos de esos japoneses no son adictos ni al alcohol ni a la droga. Muchos de ellos han llevado una vida bastante recta con respecto a la familia, bastante normal. Entonces todo el discurso, todo el aparato que yo traía de conversión, ¿aquí qué digo? ¿Qué digo aquí? Esta gente no está dentro del esquema de lo que yo conocía. Y muchas de esas personas son muy críticas con el cristianismo. Entonces ahí entra un aprendizaje social bárbaro. Ahí toca aprender muchas cosas. Yo he tenido ocasión de hablar con misioneros que están viviendo y que están laborando en estas regiones del mundo y me dicen, uno tarda años en dominar el chino, uno tarda años en dominar el cantonés en particular, uno tarda años en poder predicar bien en japonés, pero ese no es sino el primer problema. Hay un problema mucho más grande y es el problema de qué mensaje querigmático, qué tipo de conversión puedo dar ahí. Entonces, en resumen, para terminarlo de este primer dique, lo que estamos diciendo, las recomendaciones, ¿cuáles eran? ¿Qué puedo aprender de mis nuevas circunstancias? Abrir los ojos a las nuevas circunstancias. ¿Qué es nuevo en este entorno en el que estoy? En particular, ¿qué necesidad hay aquí para salir uno de sí mismo? Y luego la tercera pregunta, ¿qué mensaje recibo de mi zona de aprendizaje social? ¿Qué mensaje, qué estoy recibiendo en mi zona de aprendizaje social? Y ahí empieza uno a encontrar cosas que tal vez no había atendido suficientemente. Vamos a quitar entonces este esquema que prestó ya su servicio y vamos a prepararnos para hablar del segundo dique. Como sabemos, el segundo dique tiene que ver sobre el condicionamiento emocional. También aquí necesitamos las dos fases que antes he mencionado, es decir, tenemos una fase que llamamos conocimiento de sí mismo, que va a ser sobre todo una fase de diagnóstico, y tenemos otra fase que va a ser, digamos, el ejercicio o la estrategia que uno tiene que utilizar. Entonces, hablemos de eso. ¿Cómo puede funcionar el conocimiento de sí mismo en este segundo dique? Segundo dique es condicionamiento emocional. ¿Cómo funciona esa segunda fase? Las preguntas son claves y duras, todas son duras. Hago la lista, repito, no me detengo mucho porque podemos luego más bien tomarlos de la descripción del video o en apuntes publicados. Preguntas como estas. ¿De quiénes busco aprobación? Esa es muy importante. ¿De quiénes busco aprobación o temo desaprobación? Eso es muy importante. Segunda, ¿qué personas en mi entorno son reemplazo de personas que no llegaron? Eso duele, esa pregunta duele. ¿Qué personas de mi entorno son reemplazo de personas que no llegaron? Por ejemplo, vacíos paternos, es algo que está sucediendo cada vez más. La falta de papá. Entonces, ¿quién está haciendo ese oficio? Esas personas son emocionalmente muy importantes para uno. Quienes no tenemos algunas experiencias, por ejemplo, de pareja o experiencias de hijos, podemos buscar esa clase de reemplazos sin darse cuenta. Entonces, yo me encontré, por ejemplo, con el caso de un sacerdote que había ayudado a un niño, prácticamente cuando lo conociera un niño. Es decir, es algo, a mí me parece muy conmovedor. Yo no oí nada escandaloso, no hubo nada sucio, más bien una obra hermosa de amor y de servicio a este niño que se quedó sin hogar. O sea, prácticamente el sacerdote lo que hizo fue criarlo, con la ayuda de otras personas, ¿no? Pero lo que hizo fue criarlo. Y yo estaba en el despacho parroquial de este padre y estaban todas las fotos
del crecimiento del niño. O sea, como un papá tiene con los hijos. O sea, el niño a los 6 o 7 años, cuando lo conoció, a los 9, a los 11, a los 15. Ese es el tipo de reemplazos que uno hace. Entonces, uno se puede imaginar que esa clase de reemplazo tiene una implicación emocional muy fuerte. Yo no estoy diciendo, a ver si que Dios me ayude a expresarme bien, yo no estoy diciendo que los reemplazos son malos, no. De hecho, todos tenemos alguna clase de reemplazo, creo. Algún tipo de reemplazo creo que todos lo tenemos. Mire, no es solamente que mi mamá se murió, es que hay rasgos que yo siempre esperé en mi mamá y no los encontré. Entonces, a veces uno tiene madres secundarias. O sea, uno tiene personas que están como cumpliendo una función complementaria dentro de una maternidad. Yo no estoy diciendo, atención, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que es necesario tener conciencia del tema y es necesario estar despierto, porque a veces detrás de eso vienen las manipulaciones emocionales. Entonces, uno se puede imaginar, por ejemplo, que este sacerdote que prácticamente crió a ese muchachito desde que en la práctica lo sacó de la calle, este sacerdote tiene un vínculo emocional muy grande con ese hombre, ya es un hombre. Y entonces, ¿qué pasó en ese caso concreto? Que este hombre le ayudaba al padre en algunas cosas de administración económica. ¿Qué decía la gente que estaba ahí cerca? Que lo que dijera ese señor era lo máximo y era lo único importante para el padre, porque era como oír, para él era como oír la voz de un hijo. ¿Y qué piensa un papá de un hijo? Mi hijo no me va a hacer nada malo. Entonces, fíjate que no es que sean malos los reemplazos emocionales. De hecho, muchos los tenemos. Y esto hay que verlo de una manera natural. Además, si me permiten, y que nadie tome esto como una frase agresiva, yo prefiero que los reemplazos emocionales sean con seres humanos y no, por ejemplo, con mascotas. Me parece mucho más peligroso el caso de las mascotas, pero ese tema no lo podemos mencionar ahora, no cabe dentro de este tema exactamente. Entonces, los reemplazos emocionales sí los tenemos. No hay que asustarse de que uno tenga eso. No hay que asustarse de decir, tal persona fue para mí como un papá. No hay que asustarse. No hay que asustarse de decir, mire, por ejemplo, una persona como yo, ¿qué tipo de reemplazo puede tener? Pues muchos. Yo no tuve hermanas, por ejemplo. Es evidente, yo varias veces he encontrado esa necesidad de hermana. Es apenas natural. Pero si yo en la búsqueda de hermanas empiezo a formar dependencias emocionales con personas a las que yo les asigno esa tarea, ese papel, pues entonces ya la cosa no es exactamente sana. Estamos en la fase CDS, ¿no? En la fase de conocimiento de sí del segundo dique. Siguiente pregunta. ¿Qué personas... Ay, son tan duras. Yo escribí esto, pero me parece tan duro. ¿Qué personas recientemente me han hecho cambiar una decisión que yo ya tenía? Esa es una manera de evaluar el grado de impacto que tiene una persona dentro de uno. Yo ya tenía una decisión y resulta que eso no gustó o no sé, simplemente me dijeron, hazlo de otra manera, y yo lo hice de otra manera. Cuidado. O sea, puede haber riesgos, ¿sí? No estoy diciendo que esto sea malo necesariamente, pero estate despierto. Yo he conocido personas que han entrado en peleas brutales con el esposo, o sea, mujeres que han entrado en peleas brutales con el esposo por la recomendación de una amiga. ¿Por qué? Porque esa amiga es como mi hermana mayor y siempre me ha ayudado y siempre estuvo para mí. Y entonces ese día la amiga lo que le aconseja es, no, usted no se deje, no sé qué. Y a partir de ahí se arma un problema terrible dentro de un matrimonio. Y resulta que esta mujer no quería enfocar la cosa en términos de confrontación, ni mucho menos de agresividad. Pero a partir de lo que le dijo la amiga, se lanzó, pues, lanza en ristre a acabar con el esposo y fue por eso. Entonces uno tiene que hacerse estas preguntas. ¿Qué personas recientemente me han hecho cambiar una decisión que yo ya tenía? ¿Qué tienen de especial esas personas? ¿Qué les da poder sobre mí? ¿Siempre hay gente que tenga poder sobre mí? Probablemente sí. O sea, es natural que la opinión de un hijo, de la esposa, del papá, que tenga poder sobre mí, pues hombre, o sea, uno no es de palo, ¿no?
Sí, es natural eso, pero ¿tienes claro exactamente qué es? En los santos evangelios solo una persona mostró poder sobre Cristo. Una sola persona, la Virgen. Y ustedes conocen la escena, ¿no? Es la escena de Caná. Es la única persona que le hace cambiar lo que Cristo iba a hacer. Eso impresiona muchísimo. Y eso yo creo que debería tomarse bíblicamente en serio. O sea, si uno va a estudiar la Biblia en serio, uno tiene que tomar en serio ese pasaje. Y lo que se está diciendo ahí es impresionante. Porque es que ese Cristo es el mismo Cristo de hoy. Y esa María es la misma María de hoy. No son dos Marías. Es la misma Virgen de hoy. Luego eso tiene que mostrarnos algo. Por eso ya en la Edad Media llamaban a María, la llamaban omnipotencia suplicante. Porque indudablemente debe tener una cercanía, una especie de poder. A ver, no es un poder que ella tenga como si fuera más que Cristo, pero es un poder que tiene que ver con el hecho de que Dios la eligió y la capacitó para ser verdadera madre. Acuérdese que María no es proveedora de cuerpo, ¿cierto? María es mamá. No es la proveedora de un tejido o de un grupo de tejidos, es la mamá. Eso tiene un poder. Y esto es muy importante para la mariología, y es muy importante para entender por qué es necesaria una relación estrecha con María. Bueno, como ustedes ven, la zona CDS, la parte CDS es bárbara en este segundo dique. Actividades. Por favor, busca claridad sobre posibles manipulaciones emocionales. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre que una persona tenga poder sobre mí? O sea, ¿cuál es la línea fina entre tiene poder sobre mí y me está manipulando? Porque hemos dicho que sí hay gente que tiene y que debe tener poder sobre uno. O sea, sería muy triste que una esposa no sintiera que el esposo tiene algún tipo de poder sobre ella. Caramba, si tu esposo no tiene ningún poder sobre ti, pues no es tu esposo, es tu vigilante o guardaespaldas, yo no sé qué es. O sea, tu esposo tiene que tener un poder sobre ti. Pero ¿cuál es la frontera entre mi esposo tiene poder sobre mí y mi esposo me manipula? ¿Cuál es la frontera entre mi hijo me conmueve y mi hijo me manipula? Ah, la respuesta nos la da Juan Pablo II. Se llama la conciencia. En el momento en el que yo descubro que estoy empezando a traicionar mi conciencia solamente por la influencia de una persona, ese ya no es un poder sano. Eso ya se llama manipulación. Ahí estamos ante una manipulación. Ejemplos de manipuladores. Esta lista está cuidadosamente diseñada y yo creo que ustedes la pueden aprovechar mucho. No podemos desarrollar todas las consecuencias ahora, pero tome nota de esta lista. Mire, los que se hacen víctimas, los que todo lo cobran o lo echan en cara, los que todo el tiempo amenazan, los que siempre están insatisfechos. Casi todos los manipuladores que en el mundo existen caen en uno de esos cuatro grupos, se lo repito. Y a veces los combinan, ¿no? Los que se hacen víctimas, los que todo lo echan en cara y todo lo cobran, los que amenazan todo el tiempo. A veces la amenaza es de tipo emocional. Si no haces esto, me mato. Esa es una amenaza. O sea, se supone que yo me mato, pero tú vas a quedar con ese trauma toda la vida. Eso es una amenaza, ¿no? Los que amenazan y los que están perpetuamente insatisfechos. Entonces vamos a escribir esos cuatro porque esos cuatro nos interesan mucho. Entonces son los que son víctimas. ¿Cuál es el otro? Los que echan en cara. Entonces vamos a poner aquí los cobradores. Los cobradores, los que nos están cobrando todo el tiempo. ¿Después qué viene? Los amenazantes o amenazadores. Amenazadores. Y finalmente tenemos los insatisfechos. Estos son recursos típicos. Esto no agota, ¿cierto? Esto no agota todo el elenco de las manipulaciones. Pero de mi humilde experiencia que comparto con mucha alegría, yo sí diría que más del 90%, es que muchísima gente cabe en esto, muchísima. Ese tema de que tú me estás lastimando, con lo que dices me estás lastimando, o el tema del que nunca estás satisfecho. Esa es una de las maneras más sutiles de manipular, sobre todo en las relaciones más cercanas, madre, hijo. Eso es tremendo.
Eso es tremendo, o hijo, madre, ¿no? Esas relaciones son tremendas porque el insatisfecho es algo así como, mira, siempre faltaron como 5 centavos para el peso, como quien dice, haz más. Y le va moviendo, cada vez le va moviendo otro poquito el límite a la persona. Si hicieras otro poquito, si hicieras esto, de hecho, la mayor parte de la fornicación que acontece en los noviazgos sucede así. ¿Y por qué no me dejas esto? Pero no dices que me quieres. Ay, espérate, no, espérate, déjame, déjame. Y es cada vez empujar la línea otro poquito hasta lograr lo que se quiere, que puede ser efectivamente lo que se anunció desde el principio, una relación sexual completa. Entonces, atención con los manipuladores. Tercer dique. El tercer dique tiene que ver con el conflicto, con aspiraciones profundas y que uno considera muy lógicas. Conocimiento de sí mismo. Ya lo hemos mencionado en la anterior predicación. ¿Qué sería muy duro que no llegara a mi vida en 5 años, en 10 años, en 20 años? ¿Qué sería muy duro que no llegara a mi vida en ese tiempo? Esa pregunta es clave y esa pregunta lo lleva uno a conocimiento de sí mismo. Y esta otra que no la mencionamos, esta sí no la hemos mencionado. ¿Hay sueños o proyectos a los que ya he tenido que renunciar? Es muy importante, esa segunda pregunta es muy importante porque tiene que ver con lo que los psicólogos llaman tolerancia a la frustración, umbral de tolerancia a la frustración. Y esa parte es bien, bien importante porque la experiencia muestra que las personas que tienen baja tolerancia a la frustración en un determinado momento usualmente permanecen en esa misma condición. Es decir, es un rasgo que permanece mucho en la personalidad, la baja tolerancia a la frustración. Entonces es muy bueno que usted recuerde eso. Me estoy acordando de un caso que vi en una película, es una cuestión de Estados Unidos, el ambiente es de Estados Unidos. Y entonces el hecho es que hay un señor al que se le está destruyendo su matrimonio. O sea, la cosa va muy mal, pero muy mal. Y él cada vez toma actitudes más agresivas, empieza con ironía, sigue con gritos, después empieza a romper cosas, o sea, ya está al punto de que está al borde de la agresión pura, la agresión física pura a la esposa. Y en ese momento vienen unos recuerdos de cómo obró él cuando era un adolescente, o sea, cuando suceden estas peleas, tiene no sé qué edad, digamos más de 30 años. Pero resulta que le está aconteciendo algo y es que empieza a recordar cómo actuó él de adolescente cuando su equipo perdió el campeonato. Esta cosa que juegan allá, que yo nunca la he entendido, que se llama fútbol americano, así lo llama uno. Bueno, ellos perdieron su campeonato de fútbol americano y el año que perdieron el campeonato, él llegó a su casa y prácticamente destruyó la habitación, acabó con la habitación. O sea, era tanta la rabia porque estuvieron al borde, ¿sí? O sea, ya iban a ganar, era la final y perdieron por un error estúpido. Entonces este señor llega descompuesto a destruir cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que uno es tiende a repetirlo. Por eso la importancia de esa pregunta. ¿Hay sueños o proyectos muy queridos a los que ya has tenido que renunciar? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Eres de los que se hunde en el alcohol? ¿Eres de los que trata de escaparse? ¿Eres de los que trata de engañarse? ¿Eres de los que trata de romper todo como el señor de la película? ¿Cómo eres tú? Porque con mucha facilidad lo que tú hiciste, tiendes a repetirlo. Son mecanismos que se afianzan dentro de uno. Bueno, ¿qué actividades puede hacer uno? ¿Qué ejercicios puede hacer uno para tratar de salir de este dique? Que es el dique de Dios no me complace en lo que yo hubiera querido. Y como Dios no me complace, entonces Dios ya no es mi amigo. Dios ya no es mi amigo. Hace tantos años tuve una decepción con Dios. Suena un poco irrespetuoso lo que estoy diciendo, yo sé. Hace años tuve una decepción con Dios. ¿Y qué hice? Entré en depresión. Y la depresión me duró 1 año y medio. Entonces, cuando me vuelve a suceder lo mismo, ¿cuál va a ser mi primera reacción? ¿Volver a la depresión? ¿Vuelve uno a la depresión?
Porque, digamos, eso fue lo que tú le enseñaste a tu mente, eso fue lo que tú le enseñaste a tu corazón. ¿Qué actividades? Mire, recordemos que hay una cosa muy importante en la vida cristiana que se practica poco, pero que es clave. Mortificación, renuncia, penitencia. La condición normal del cristiano tiene esa clase de ejercicios. Ojalá en cosas pequeñas inicialmente. Acuérdate que una vida de penitencia no es en general. No consiste tanto en que tú hagas una cantidad de cosas brutales en un corto tiempo, sino más bien en que te acostumbres a vencerte en muchas cosas pequeñas. Está demostrado que las personas que se han acostumbrado, que se han educado para vencerse en muchas cosas pequeñas, van mejorando sus umbrales de respuesta a la frustración. Eso es muy importante, muy importante. Otro, sirve muchísimo hacer memoria de aquellas veces en que las cosas no salieron como yo hubiera querido, pero al final estuvo bien. Ese recordar los momentos en que las cosas no fueron, pero salieron mejor. Yo me acuerdo una vez que tenía que volver de España y hubo un problema con la aerolínea que tenía que transportarme y entonces de repente me dicen, no, usted no va a poder viajar en el horario que estaba establecido. Claro, siente uno frustración, disgusto, lamentablemente la paciencia no es mi virtud más destacada, se siente uno mal. Pero bueno, resulta que la aerolínea, por aquello de las millas y porque se supone que uno es un cliente importante, entonces se ponen a buscar qué pueden hacer y me mandan con otra aerolínea que tenía un problema. Solo había cupo en primera clase. Conclusión, pues entonces el tipo pudo volver de Europa en primera clase. Las cosas no salieron como yo las tenía planeadas, pero salieron, yo diría que mejor. Entonces, bueno, es un ejemplo tal vez muy tonto, muy material, pero cuando uno se pone a recordar las veces que las cosas no fueron como uno quería y cuál fue el resultado, eso educa. Y por favor, el otro ejercicio es las vidas de los santos. Nosotros hemos mencionado a San José. Piensa cuántas veces Dios le cambia el rumbo a los santos para mejor. Acuérdate esa parte final del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta, queríamos ir a tal parte, pero el Espíritu Santo no nos dejó. Íbamos a ir a tal parte, pero no, tuvimos que ir a otro lugar. Cuando uno empieza a leer esas cosas y uno ve que ese es el pan de cada día, en cierto sentido, uno empieza a entender que es física inmadurez pretender uno imponerle todo a Dios. Hay una mujer que yo tengo por santa, y que está ligada a la historia de Colombia, es la mujer que logró con sus oraciones el milagro de la renovación del lienzo de Chiquinquirá, María Ramos. María Ramos, como ya muchos de ustedes tal vez me han oído, tenía una aspiración muy razonable, recuperar su matrimonio. Su matrimonio nunca se recuperó. Pero María Ramos obtuvo del cielo algo que fue totalmente distinto, que le llenó la vida, que cambió la historia de este país, y que ha tenido repercusiones muy grandes. No salió exactamente lo que ella quería. Dios tenía un regalo distinto para ella. Y el regalo distinto fue esto de la Virgen. De hecho, ella se consagró completamente al servicio de la Virgen a partir de este milagro, como es comprensible. Y Dios le había preparado el corazón con las múltiples oraciones que ella repetía. Recuerden lo que ella le decía a la Virgen, ¿no? ¿Hasta cuándo, Rosa del Cielo, estarás escondida?, le decía muchas veces ella. O sea, no le salió lo que era razonable. Ella hubiera querido que su matrimonio y todo aquello. No le salió eso. Salió una cosa distinta. No tenemos recuerdo de ninguna protesta de María Ramos. Yo la tengo a ella por mujer santa. Y creo que si uno va leyendo esa clase de historias, uno va acostumbrando la mente a que las cosas no tienen que ser exactamente como yo las pienso. Cuarto punto. Nuestro querido cuarto dique es la fascinación por los atajos o la automatización de procesos. Oiga, ¿qué tiene que ver aquí? Es decir, yo me ponía pues un poco a mirar esto, a estudiarlo, y decía, ¿por qué uno es así?
Mi primera respuesta es pereza. Esa fue mi primera respuesta. Somos perezosos. Pero luego me puse a pensar y dije, no es cierto. Es posible que yo mismo haya caído en la pereza muchas veces. O sea, tantos pecados que uno tiene. Pero luego me puse a recordar muchas personas que yo sé que han estado con automatización de procesos. Y digo, yo puedo decir lo que sea de esa persona, pero no diría que es perezosa. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere cuando uno trata de buscar atajos y atajos de automatización? ¿Qué es lo que uno quiere? No es pereza, simplemente. Bueno, vayamos con el CDS, el conocimiento de sí aquí. Dos preguntas solamente. Y luego vamos a ver el tema de la pereza, porque repito, no es solamente pereza. Yo pensaba equivocadamente que era solamente que uno es facilista. No, no es cierto. Entonces, conocimiento de sí con respecto a este cuarto dique. Por favor, dos preguntas para tener en cuenta. Primera, ¿cuándo fue la última vez que descubrí claramente que el fin no justifica los medios? Mire, esos aprendizajes, muchas veces dolorosos, son los más importantes. Cuando uno aprende eso, en ese momento es como si se encendiera un bombillo en el corazón. Eso es muy importante. ¿Cuándo aprendí recientemente que el fin no justifica los medios? Y la otra pregunta es, a la que yo quería llegar. ¿Qué paraísos, puesto entre comillas, claro, qué paraísos vuelven a menudo a mi imaginación? ¿Por qué uno busca los atajos y por qué uno busca la automatización? Mi respuesta, la mejor respuesta que tengo en este momento, no es por pereza. Les repito, hay personas que pueden ser perezosas o podemos haber sido perezosas, pero parece que esa no es la principal razón. La principal razón se llama paraíso. ¿Paraíso qué es? Que todo funcione, que funcione bien, con gran resultado y rápido. Detrás de la búsqueda de automatización, uno está buscando el paraíso. Y ustedes saben que por amor, ojo, por amor Dios sacó a Adán y Eva del paraíso. Y ustedes saben que por amor, fue solo por amor, por favor, destraumatizarse, ¿sí? Capítulo 3 del Génesis, destraumatizarse. Ustedes saben que solamente por amor Dios puso un ángel. Ya eso es bastante resistencia, pero además es un ángel con una espada de fuego. Por amor Dios puso un ángel con una espada de fuego para que no volviéramos al paraíso. ¿Por qué? Porque el paraíso no es lugar de salvación. Como ya me lo han oído varias veces, en el paraíso sigue la serpiente. ¿Y por qué es necesario que uno no vuelva al paraíso? Porque el camino va a ser otro. El camino va a ser desierto, obediencia, conversión y unas cuantas dosis de cruz. Eso también va a aparecer. Entonces, ¿cuál es la razón por la que uno vive buscando atajos? Mi respuesta actual no es por pereza, repito. Es porque uno vive buscando paraísos. Es decir, uno quisiera que todo funcionara. Por ejemplo, que todo funcionara, ¿qué es? Que todo lo que me pidan yo lo pueda hacer. Ese es el paraíso. Es decir, todo lo que me piden, todo lo puedo lograr. Todo funciona. Todo se logra. Ese es el paraíso. Ese es el paraíso. Y uno quiere lograr eso. Entonces, ¿qué queremos? Queremos tener una institución educativa que está evangelizando 1.800 niños. Ay, pero para conocer 1.800 historias está muy difícil. Compren los videos de primera comunión de la hermana Tecla o como se llame. Compren los videos de primera comunión. Y ya tenemos todo streamlined. Todo funciona, todo. Es decir, ya está hecha la obra. Lo que uno está buscando es paraíso. Y por supuesto, cuando uno busca paraísos, termina encontrando infiernos. Escriba esa frase que les sirve. Cuando uno busca paraísos, termina encontrando infiernos. ¿Qué actividades puede hacer uno? Por favor, antes de que sea tarde, acérquese al testimonio de los santos educadores. Mire, yo demoré demasiado, de las cosas que yo he hecho tarde en la vida, yo demoré demasiado en acercarme a este tipo de santos. Les repito, como José de Calasanz, como Juan Bosco, acérquese a esos santos.
Miren sus cartas, sus escritos, sus sueños, sus aspiraciones, su perspectiva sobre la vida. Otra cosa que ayuda a evitar los falsos paraísos y los atajos y los automatismos es observar con atención a los papás y a las mamás. Eso a mí me ha servido muchísimo. ¿Por qué? Porque criar, verdaderamente criar, no tiene atajos. No hay ninguna manera de tomar, por ejemplo, a un niño de 7 años y volverlo de 27, donde ya pasó todas sus crisis, toda su adolescencia, ya tiene su profesión. Estoy viendo tu cara. No hay ningún modo de saltarse esos 20 años. La única manera, ¿cuál es? A pie. A pie. Y ese tener que recorrer a pie con el niño, eso le enseña a uno que no existe atajo. Ver a los verdaderos papás y verdaderas mamás. Hay otra cosa que ayuda mucho y que es muy propia de la vida monástica. Los cultivos. Cultivar. La jardinería. Todo lo que tiene que ver con la agricultura es maravilloso para vencer esta tentación de diques. Porque no hay ninguna manera de sembrar por la mañana y cosechar por la tarde. Además, si uno jala la planta para que crezca, la echó a perder. Otro ejercicio que tiene mucho que ver con nuestra querida familia espiritual, la famosa granularidad. Reencuentre la granularidad en su vida. ¿Y qué es la granularidad? Es eso, es la lucha contra el atajo. No hay manera de hacer esto todo de una vez, es poco a poco. Quinto y último dique, vamos llegando al final, vamos llegando a la conclusión. Decíamos que es el apego a la propia clase, grupo, raza. Conocimiento de sí mismo. Hacerse esta pregunta, ¿qué conozco realmente de otras culturas, lenguas, estilos de vida? Ampliar el horizonte cultural, eso lo recomienda la Biblia. La Biblia recomienda incluso viajar, ¿no? Por allá como en el capítulo 38, cosa parecida del libro eclesiástico. Perdón que no tenga exactamente la cita, pero recomienda eso. La persona que ha recorrido, que ha visto otros mundos, eso realmente ayuda. Otra pregunta, mira, esta me duele porque claro, me afecta. Tengo conciencia de los nombres y los rostros de personas que se quisieron acercar a mí y yo no se lo permití. Cuando uno empieza a evitar personas, normalmente es porque no la siente del grupo de gente que uno sí quisiera acerca. Entonces uno los rechaza, ¿por qué? Porque, no sé, son poco interesantes. En algunas ocasiones esto duele mucho por la raza, o porque son pobres, o porque son feos, o porque son, yo no sé. A veces uno rechaza por razones de edad. Entonces, una manera de darse cuenta del dique y de ver el impacto que ese dique está teniendo en mi vida, ¿cuál es? Hacerse esta pregunta. ¿A quién he estado rechazando? ¿A qué tipo de personas? Más que quedarnos solamente en los nombres y rostros, lo de nombres y rostros es para que la consideración no sea demasiado abstracta. Pero más allá de nombres y rostros, uno tiene que ir viendo, ¿y yo por qué rechacé a esa persona? Pues básicamente por feo. Consideré que una persona tan fea no podía estar cerca de mí. Por bruto. Entonces, a uno le salen todos sus elitismos, que todos los tenemos. Le salen los elitismos cuando esto, elitismos de raza, elitismos de inteligencia, elitismos de cultura, elitismos de clase social, etc. Actividades. La actividad ya ustedes se pueden imaginar cuál es. Lo concretamos en estas dos preguntas. ¿En qué parte tiene razón el que piensa distinto de mí? Y ese es un ejercicio para salir de uno, salir de su círculo, salir de su burbuja, salir de su grupo, salir de su clase. A ver, esos que se llaman cristianos pero que son protestantes, ¿en qué tienen razón? Esos que son ateos, ¿en qué tienen razón? Para mí los más difíciles de todos son los de la ideología de género y los de la agenda abortista. Pero uno tiene que hacer el ejercicio de descubrir en qué tienen razón por una razón. Uno tiene que buscar en qué tienen razón para quitarles esa bandera.
Es decir, yo jamás apoyaré a los abortistas, pero tengo que conocer bien sus argumentos, porque si en algo tienen razón, esa bandera yo la quiero para mí. Por ejemplo, ellos se quieren presentar como los grandes defensores de la mujer. ¿Qué tal que nosotros, los Provida, nos volvamos los grandes, grandes defensores de la mujer en todas las circunstancias, embarazada, no embarazada, niña, casada, soltera, siempre a favor de la mujer? En el momento en el que nosotros nos convertimos en los grandes defensores de la mujer, se les va acabando esa bandera. O sea que este ejercicio hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y la otra pregunta, la pregunta final, ¿qué está haciendo bien el que a mí me ha hecho mal? Tan dolorosa como la anterior, ¿no? ¿Qué está haciendo bien esa persona que a mí me ha hecho mal? ¿En qué acierta esa persona? Fíjate que las dos preguntas son muy parecidas y básicamente lo que quieren es sacarnos de nosotros mismos. Si nosotros hacemos este tipo de ejercicios, si volvemos sobre estas preguntas, y aquí quiero recuperar la frase que antes dije, si volvemos al Señor, recuerda que la mega, mega estrategia siempre se llama Jesucristo, Jesucristo. Es Él, Él, el bendito Señor Jesucristo como Señor de mi vida, el que derriba todos esos diques para que corra con toda su fuerza, con toda su hermosura, el río de la gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.